Exacto, nos quedamos con lo que decía Mar, muy verborrágica, ¿no? Evidentemente hay una lucha muy grande y de muchos años detrás. Vamos a invitar a la licenciada Fiorella Vitelli, ella es de Buenos Aires, la seguimos en las redes sociales, tiene muchísimos seguidores y espero hayas escuchado a Mar. Fío, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, gracias a todos. Sí, la estaba escuchando y la verdad la entiendo, porque el hartazgo que debe tener, como todas las personas en este país que son permanentemente, en todo el mundo en realidad, que son juzgadas, la entiendo y me parece fascinante que milite esta propuesta de no juzgar porque el cuerpo del otro no es territorio de juicio ajeno, la verdad. Y en general el accionar del otro tampoco debería serlo, porque no es que acá solamente se juzgue a una persona que, yo no sé si le diría ser gordo, porque en todo caso eso me parece que es una decisión o una etiqueta que se puede adjudicar cada uno si lo elige, como en el caso de Mar, sino que tienen, que no es algo tan permanente, sino que se puede modificar, sobrepeso u obesidad, pero también en mi caso, por ejemplo, que elijo comer por ahí distinto a lo que se come de manera estandarizada o a lo que se espera de manera estandarizada, tampoco zafo de los juicios del otro, digamos, ¿no? Como, uy, qué exagerada, uy, vos siempre, ¿no? Como, y eso que soy nutricionista y como que lo tendría permitido. Sí, pero coincidimos todos y todas en que se meten en la vida ajena todo el tiempo y opinan todo el tiempo, pero yo sí me quedo con lo que dijo Tano Robles en la parte de saludable, porque es verdad, ningún extremo es bueno, pero decía Mar, bueno, pero pará, porque vos me estás adjudicando como que en un futuro me va a pasar tal cosa, yo ahora me hice todos los estudios y estoy sano. ¿Qué consecuencias hay, Fío, vos que conocés, que estudiaste, en el sobrepeso y en la obesidad? Hay como dos aristas, me parece, de esto del ser saludable, ¿no? De nuevo, creo que estamos llevando una etiqueta desde el ser. Y eso me parece, me llama como, me hace mucho ruido, porque creo que el ser es como permanente y nos cuesta mucho sacarle esa etiqueta al otro. Entonces hay mucho hostigamiento cuando lo juzgan a alguien no saludable, ¿no? O cuando tiene un diagnóstico de no salud. Entonces eso está bueno como entenderlo también, sobre todo ahora con esto de la pandemia, la verdad que por lo menos en determinados barrios y demás había mucho hostigamiento, así que hay que tener, entiendo también eso, ese punto de vista de Mar. Pero la verdad es que está comprobado que cualquier persona que tenga sobrepeso y obesidad u obesidad tiene muchas más probabilidades de tener enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Diabetes, obesidad, autoinmunes, enfermedades autoinmunes, cáncer, hipertensión, dislipemia, enfermedades cardiovasculares. O sea, esto está comprobado. Si una persona tiene sobrepeso, pero se hace chequeos, busca permanentemente tener un consumo de alimentos reales, de hacer ejercicio físico, está ok. Ahora, es importante que como todas las personas tengamos, llevemos adelante una alimentación responsable, saludable y a su vez hacernos los chequeos que tengamos que hacernos. Pero en realidad, Orne, todo el sistema está dado un poco más, está más preparado para la enfermedad que para la salud. Porque fíjate vos cuando te vas a hacer un análisis de sangre, cuando, o sea, estás esperando que no haya pasado nada. No de saber cómo tenés, si estás frente a una salud crónica. Y eso es llamativo. Claro, claro. Tal cual. Y se relaciona con esto. Claro, y un poco se relaciona con esto de los consumos que decían recién de la cuarentena y cómo cambió y demás. En realidad solo es una foto que representa un poco cómo veníamos consumiendo. Pueden haberse modificado y demás, pero tenemos un altísimo consumo de ultraprocesados. Estamos frente a un sistema alimentario roto. ¿Qué significan los ultraprocesados? Son aquellos alimentos de paquete que en general tienen como los mismos ingredientes repetidos. Azúcar, muy altos en azúcar, en sal, en aceites que no, o sea, hidrogenados no recomendables, grasas saturadas, y en realidad tienen muchos aditivos y muchos químicos alimentarios, gran contenido de soja, de leche. Entonces, en ese contexto, tiene sentido que tengamos un país con un 66% de obesidad y sobrepeso en adultos o un 41,4% en niños y adolescentes. Un montón. Y además te lo venden como la solución a tu vida porque simplemente lo metes al horno y en 10 minutos están. Ahora, ¿qué relación hay entre el porcentaje de sobrepeso y obesidad en la Argentina y el sistema alimentario? ¿Tiene que ver con esto que mencionabas? Tiene que ver con esto. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a la góndola, vamos al supermercado, digamos, estamos seteados mentalmente que me hacen falta
cosas para mi casa, tengo que ir a comprar provisiones, voy al supermercado. Cuando me encuentro en el supermercado, estoy frente a una góndola muy abusiva, ¿no? Y una industria alimentaria que ya requiere rediseñarse, porque nos muestran las encuestas nacionales de factores de riesgo, las encuestas nacionales de nutrición y salud, nos muestran que evidentemente, digamos, tenemos un... bueno, y la pandemia también nos lo demuestra, ¿no? Que tenemos un sistema inmunológico debilitado. Y también nos demuestra que tenemos muy alto porcentaje de sobrepeso y obesidad. Entonces, tenemos naturalmente seteado en nuestra cabeza que en la mañana se requieren consumir unos cereales de desayuno con leche, que en la tarde cualquier galletita estaría ok, que si resolvemos con algo rápido para el almuerzo y la cena también está bien. Es esto, ¿no? La industria como que nos vendió comodidad, nos vendió tiempo. Yo soy hija de la industria en cuanto a términos educacionales y de patrón uh-huh. alimentario, y hoy deconstruirlo tiene un desafío, pero no es imposible. Por eso se busca mucho esto de la ley de etiquetado frontal de alimentos, que es que marque uh-huh. adelante del paquete si es alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas, alto en calorías o alto en edulcorantes, porque los edulcorantes tampoco son recomendables. No, claro. ¿Y a qué consumo justamente te iba a preguntar eso? ¿Se asocia el sobrepeso y la obesidad para ir cerrando, Fío? Y bueno, esto tiene que ver, ¿no? Con estos alimentos que son de paquete. O sea, lo opuesto al alimento real. ¿Qué es el alimento real? Una zanahoria. Los que salen de la tierra, digamos, si quieren, las personas que eligen el consumo animal, la carne, pero no una salchicha, no un fiambre, la carne, digamos, no procesado. ¿No? Como la zanahoria, vos podés procesarla en tu casa. A lo sumo hay buenos procesados como los aceites y las harinas, podés elegir harinas de cualquier tipo. Digamos, todas las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, aceites, semillas, frutos secos, todo eso está completamente recomendado y sería lo que llevaríamos adelante, los que nos ayudaría a llevar adelante una alimentación que se llama basada en plantas, que no es necesariamente vegetarianismo y veganismo, no lo es. Es otra cosa, digamos, tener un mayor porcentaje de tu alimentación basado en plantas. Eso está comprobado por organismos gigantes, incluso el Instituto más grande de Investigación en Cáncer y las asociaciones dietéticas más grandes, que es la alimentación que te lleva adelante una salud crónica. Así que tenemos la prevención en nuestra mano para hacer una diferencia enorme con nuestra salud y realmente es muy importante empezar a entender que no somos quienes para juzgar al otro. Porque eso puede lastimar totalmente. Muy fuerte y la emoción y la alimentación tienen mucho que ver. Totalmente. Y con esa frase hermosa cerramos. Fío, te queremos agradecer. Entonces, tips para tener en cuenta. Ir al médico a hacernos los chequeos, no porque estemos enfermos, sino para saber que esté todo bien. Igual buscar la ayuda de una nutricionista si no sabemos comer, porque para comer hay que aprender, porque como vos decíamos, somos hijos de la industria, estamos acostumbrados a ir al supermercado y arrasar con todos los paquetes de las cosas que nos supuestamente nos solucionan la vida y la verdad es que nos está haciendo mucho mal y vamos por las frutas y las verduras. Fío, gracias. Idealmente, una genia como educación siempre. Alimentaria en las escuelas. Uh-huh. Eso sería algo uh-huh. también muy importante para sumar. Gracias a hermoso. Ustedes y un beso gigante. Recordame tu Instagram, así la gente te puede seguir. @FioVitelli, con B corta y doble L. Sos una genia, te seguimos siempre. Gracias, Fío. Gracias. Chau, besote chau. Enorme. Chau, chau. Tano, aprender a comer. Parece tan fácil, ¿no? Y es tan complejo, pero hay que hacerlo, indudablemente. Digo, parece tan fácil, pero es tan complejo romper con tantos años de estructura absolutamente delimitada, ¿no? Y establecida. Así que está bueno de vez en cuando darnos esta charla y tratar de cambiar. Un pasito, además, a la vez, de a poquito, y de repente te vas a encontrar con que ya no tenés la necesidad de ir al súper. Gracias, Tano. Gracias, Orla.